Segundo contacto que tenemos con el nuevo Citroën C3, en este caso la motorización 1.5, que viene en dos versiones, Origin y Tendance. Estéticamente y el equipamiento no hay grandes diferencias, usted la va a conocer hoy. Y también lo que tenemos para decir es que esta cara que le hicieron en Brasil al Citroën C3 era novedad con respecto al nuevo C3 cuando se lanzó en Europa. Y es una de esas pocas veces en que los autos que se presentan en el Mercosur después se conocen en el viejo continente, ya que esta cara que tiene el auto ahora, luego, a partir del Salón de Ginebra, fue la nueva cara para el restyling que el C3 sufrió en el continente europeo, que va a ser entregado en estos días a sus clientes. En cuanto a la diferencia que tiene con la versión que habíamos probado como exclusive, prácticamente no hay ninguna, porque este, que es un Tendance, viene con las luces de LED diurnas ya de serie, y el resto es todo igual, la gran parrilla cromada de Citroën, los faros de policarbonato de un gran tamaño, la presencia de los rompenieblas de serie en el vehículo y también en lo que hace a la parte de los paragolpes, zona para defenderlo de toques de estacionamiento como nos gusta. Esto es lo que evita que se dañe la pintura del auto, por más que sea el paragolpes o la patente del vehículo. Todo un bisel cromado y panal de abejas para refrigerar el motor. También la versión que estamos probando ya cuenta de serie el Tendance con el parabrisas Zenith, que es opcional para la entrada de gama, que es el Origin. En el lateral no hay diferencia entre las dos versiones, Origin y Tendance, de este vehículo. Ambos tienen manijas pintadas color carrocería, al igual que los espejos, de buena superficie para mirar hacia atrás, y también el pilar B y el pilar C con apliques de contact adhesivo negro, al igual que la línea de cintura, que es de ese color. Visto desde atrás, tampoco hay grandes diferencias. Mantiene la tercera luz de stop sobre elevada, el logotipo nuevo de Citroën con la marca debajo, la gran bagueta cromada que va acompañando toda la base de la tapa del baúl, los paragolpes que están pintados color carrocería, y hay una opción Secure que ofrece sensor de estacionamiento, o sea, un pack Secure para esta versión que no lo cuenta nuestra unidad, que realmente puede ser útil. Y en cuanto a los faros, que son de gran tamaño, bipartidos, la parte que está dentro de la tapa del baúl no cumple más que una función estética, no hay ninguna luz ni de freno ni tampoco rompenieblas, que lo tiene el auto, pero no está presente aquí. El depósito de combustible, lamentablemente, trabaja con la llave. En un auto que tiene cierre centralizado, esto podría solucionarse de otra forma mucho más práctica, que es ponerle cierre centralizado al depósito. Por debajo tenemos llantas de aleación, que es la diferencia fundamental que hay entre el Origin y el Tendance. El Origin tiene embellecedores plásticos, que es una forma de llamar mejor o más elegantemente a las tazas. Y los neumáticos, en este caso, son 195-60-15, a diferencia de lo que trae el Exclusive que ya habíamos probado en las dos versiones. La llanta de aleación es de bonito diseño en este auto y los neumáticos son marca Michelin, que además es el modelo Energy, pero lo curioso, que dijimos, bueno, el auto es brasilero, las Michelin deben ser brasileras. No, en nuestra unidad eran alemanas. La llave es del tipo sevillana y tiene apertura de puertas a distancia. La única diferencia de equipamiento es que si usted pide la versión Tendance con el pack Secure, le va a venir con alarma volumétrica y periférica, cosa que nuestro auto, por no tener ese pack, no lo disponía. Luego hay un buen ángulo de apertura de la puerta del auto y se sube bien a un vehículo que ya hemos probado, pero vamos a ver las diferencias. El panel de la puerta tiene uno de los cuatro parlantes que el auto trae de serie para la versión 1500. Con el pack Secure van a ser seis. Una bandejita portaobjetos y también aquí están los levantavidrios, que son cuatro en la versión Tendance. El Origins atrás no tiene levantavidrios eléctricos. Y también el Tendance tiene sistema de un toque para lo que es la ventanilla del conductor, para bajar y para subir. Quizás debería tener One Touch en todas las ventanas. También los espejos eléctricos son de serie y se comandan desde aquí. Buena calidad de materiales, tanto en los cromados como en los plásticos y en los revestimientos, que incluye aquí un pedacito de tela. Lo habíamos dicho en el anterior test del C3, fue el primer auto del segmento B que incorporó la posibilidad de regular
la columna de dirección en altura y profundidad. Lo bueno es que aún las versiones 1.5, cualquiera de las dos, mantienen esto. Entonces yo pude obtener una muy buena posición para las piernas, para los brazos, que esta es la posición correcta, y además tengo la butaca que regula en altura, más allá de las clásicas longitudinal y respaldo. Entonces la posición de manejo es muy buena, la puede encontrar distintos conductores de distintas estaturas. El volante es de grip grueso, agradable, de un material plástico, pero dentro de todo agradable al tacto también. Contiene uno de los dos airbags que el auto trae de serie y viene ubicada la bocina en el centro. Por detrás, del lado izquierdo, tenemos el comando de luces con alerta que las mismas quedaron encendidas y rompenieblas, como le dijimos, delanteros y traseros de serie. Todos los materiales son de plástico rígido, pero de buena calidad y además muy buenos encastres. No hay ruidos a plástico, precisamente con movimientos en el auto. Muy buena la salida de aire, orientable, y se puede cerrar desde aquí. Y por debajo, cuando usted pide la versión Tendance, va a tener esta tecla que bloquea lo que son los levantavidrios eléctricos traseros para que no jueguen los chicos. El Origin, al no tener vidrios eléctricos, esto aquí va a estar suprimido. Si hablamos de lo que es la pedalera, correcta, bien distribuida, generoso espacio para descansar el pie izquierdo y una alfombra de goma que hoy nos vino bien porque con el día de lluvia que estamos teniendo ha evitado que todo este barro vaya al vehículo. Y también aquí la posibilidad, como corresponde, de tener anclada la alfombra para que no se meta entre los pedales.